Muy buenas a todos, seguimos con Assassin's Creed Odyssey. Y vamos a ver si nos vamos. Tengo que hablar con el astillero, así que vamos a ver qué necesita, porque veo que el barco está a medias, así que habrá que repararlo. ¿Qué necesitas, Crank, para reparar el barco? Es un bonito barco, Telémenes. ¡Cassandra! Sí que lo es. Espera navegar en manos del capitán adecuado y por el precio adecuado. ¿Qué precio tiene? ¿Qué debo hacer para que te separes de él? Oh, no podría dártelo por menos de 100.000. ¿100.000? ¿Quién pagaría eso? Alguien que piensa en serio comprar un barco. ¿Te crees que un trabajo así se regala? Si te digo que tengo obsidiana para comerciar, te diría que seguirías necesitando 100.000 dracmas. Y aunque aceptara tu obsidiana, necesitarías un ejército para manejar ese barco. Esto es Cefalonia. Siempre podría encontrar a alguien dispuesto a trabajar por casi nada con tal de salir de esta isla. Ahora los mares son más traicioneros de lo normal. Eso sería un suicidio. No me estás ayudando mucho, Telémenes. No sé si te será útil, pero dicen que el cíclope va a por Marcos y a por ti. Los rumores nada significan. No creas todo lo que oyes. Y dicen que ha fondeado su barco en la bahía de Klepto. ¿Su barco, dices? Habrá que visitar la bahía de Klepto. Ten cuidado. Ese bruto tuerto tiene un humor de perros. Vale, pues le quitamos el barco. Nada, de tranqui, sigue con lo tuyo. Puedo hacerme con el barco y encargarme del cíclope a la vez. Dos pájaros de un tiro. Claro. Vale, la bahía de Kleptos. Vamos a ver. ¡Chupi! ¿Listo? Vino un barco navegando. Vale. Ok, pues vamos a la zona. ¿Dónde estás? Ven aquí, crack. Vamos, Fobos. Vale, pues vamos a ver si conseguimos la ardua tarea de conseguir un barco, ¿vale? Y para ello vamos a tener que robárselo al al maldito tuerto. Pues ni tan mal, ya le hemos robado el ojo. Hemos reventado su campamento. Hemos robado todo lo que había en el campamento. Digo yo que robarle un pedazo de barco enorme, muy difícil, no tiene que ser. Pero oye, ¿eh? Vamos al temario. Vale, cuando estemos a unos 200 metros así, más o menos, lo que voy a hacer es sacar a Ícaro, que echemos un vistazo, a ver cómo va la cosa. Por aquí arriba. Seguimos por el caminito. Vamos. Esquivamos las piedras. Vámonos ya. Vamos a seguir por aquí arriba. Un poquito más cerca. Llegamos al puesto. Nuevo lugar histórico descubierto. Así soy yo, descubriendo historia. Vamos. Dragmas para mí, dragmas para él. Vale, yo creo que este es un buen sitio. Quieto aquí, crack. Ah, o sea que... Ah, bueno, vale, está su bahía, la de toda la vida de Dios. Y su barco, pues me imagino que será ese. Y ese será el barco troncho, ¿no? A ver, vamos a ver. El cíclope. Ya. Perfecto. Es hora de tener una charla. Sí, porque mucho viene a por mí, mucho viene a por mí. ¿Y eso que está muerto o qué? Esos son todos los muertos que dejé en su día, ¿no? 75, y ahí está fondeado el talado, mercader. Un barcucho y un barcucho, ¿no? Vale, y no hay nadie más. Vale, por ahí hay gente, por ahí hay gente. Vale, vale, vais saliendo, vais saliendo. Vale, ahí las cuevas. Menudo tío grande, ¿sabes? El cíclope de Cefalonia. Bruto. Vale. Vamos a asegurarnos bien de que no haya nadie más. Que eso es importante. Ok, gracias Ícaro, descansa. Vale, vamos a ver. Fobos, tú te quedas aquí. En marcha.
Venga, ahí quieto, a pastar. Que del resto me voy a encargar yo, ¿vale? Estamos un poquito lejos todavía. Venga, bajo, abajo. Con la calma, ¿eh? Que no quiero matarnos. Venga, yo creo que de aquí ya. No, a ver, quiero que saltes. Al vacío. Vale, baja. Ese tiparraco por ahí. Esa es la buena. Cogemos la madera. Que por cierto, ¿cómo van las flechas? Vale. Vamos bien de flechas. Ahí las tenemos. A mogollón. Al tutiplén. ¿Cómo crafteamos flechas, eh? Vale, pues ya estamos aquí. Espero que nadie me vea aquí. Nadie no va a ver, tranquilidad. Vale. Vamos a ir llevando las cosas de llevarnos. ¡No puedes dejarme aquí! ¿A quién? ¿Cómo que? ¡Otra vez estará apresado! ¡Fucaxios, Instituto Pacín! Espera, que no te maten. Tú sabrás lo que haces con tu vida. ¿La portadora? Venga, vamos. Pero dejad de chillar cuando salvo, de verdad. Esta gente, macho. Ojo, claro, ¿ves? Es que sois... ¿Por qué corres hacia ellos? Sí, todos hacen lo mismo. Bueno, le llama la atención y dejan que me mueva. Que quieras que no, pues oye, ahí vamos. Claro que si le mueven... Madre mía. No sé para qué le salvo. A ver, sorpréndeme. Los dioses son mis testigos, lo juro. ¿Qué? ¡Dioses! ¿Cuál es la diferencia? ¡Todos ellos, lo juro! ¡Todos! En toda mi vida había oído a alguien decir tantas chorradas sobre dioses. ¡Menudo brutaco! Nadie en esta isla puede decir esa palabra. Ha dicho cíclope. ¿Y te ha ofendido? No me gusta que me llamen así. No lo he hecho. Pero eres muy gordo. Digo, fuerte y grande. Y la verdad, solamente tienes un ojo. ¿Ya te has coscado? Dámelo. ¿Cómo? No mataré a Marcos por obligarte a robarlo. ¡Dámelo ya! ¿Lo quieres? ¿What? ¿Sí? No. ¿Sí? Tras él. ¿En serio? Vale, pues ojo, espera, que tengo tiempo aquí de... Venga, uno menos. Uf, cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. Si yo... No, pero... ¡Pero dale al otro lado! ¡Mamotreco! ¡Ojo! Cuidado ahí, ¿eh? Vale, 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 vale. Hay que quitarse a esta gente, ¿eh? Vale, 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 vale. En círculos, en círculos, en círculos. ¡No! Vale, si pega uno me pega... Dios, qué doble leche me ha dado. Fuera de aquí. Quita en medio, hombre. Vale, vamos a ver. Uf, que le iba a dar la patada que no me diese, ¿sabes? Venga, ahí viene otro más, ¿no? Nada. Vamos a separarlos un poco. La idea buena es separarles, va. Venga, al primero que suba, al endiño. Tú para abajo. ¡Hija! ¿Dónde está el de abajo? Que no me des con flechas, que te reviento. Venga, otro menos. Como esquivado, loco, como esquivado, ¿no? Tú estás muerto. Viene otro más, ¿sabes? ¡Oh! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! A ver. Venga. ¡No! ¡Venga! ¡Vamos! Ahora para atrás.
No, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Saca el arco, saca el arco. Uno fuera. Esquiva, esquiva, esquiva. ¿Cómo esquiva? ¿Cómo esquiva ese, no? Venga, esa es la buena. Vale. Vale. Venga, nos alejamos, nos alejamos. No, carga ahí. ¿Cómo viene corriendo, cuando cargo el arco? Venga, patadita. Trínchale, como un pavo de Navidad. Otro más, esa es la buena. ¡Vamos! ¿No querías venir a por mí? Pues se acabó. Me llevo 30 subidas, qué crack. Espera, que voy a registrar todo esto y luego no me dejáis. ¿Ya está? ¿Tengo todo más o menos? Venga, perfecto. ¡Fuh! ¡Liberamos! ¡Menuda crack! No debemos demorarnos más. Hasta ratas como estas tienen amigos en Cefalonia. Bueno, pues nada, vámonos corriendo. Los bandidos de Cefalonia son algo serio. Menos mal que estás conmigo. Se nota que te tienen miedo. Pero si me limpia todo esto ya, loco. ¡Ojo! ¡Hala, a correr! Pues sí, no lo ves. ¡Vamos! ¿A dónde, abuelo? ¿Dónde quieres que vayamos? Escolta a Barnas. A Barnabás. ¿Dónde quieres que te lleve, loco? ¿A tu casa o qué? Cuidado, acá hay lobos. ¡Vale! ¡Listo! Uy, pues ni tan mal, ¿no? No sé cómo agradecértelo. Después de pasarme toda la vida en la mar, habría sido una gran vergüenza ahogarme en una vasija así. ¿Toda la vida en la mar? Ay, pero ¿dónde están mis modales? Soy Barnabás, capitán de la Adrastea. Bueno, Barnabás, es un placer conocerte. Yo soy Cassandra, mestios de oficio. Y necesito gente para el barco. Oh, pero seguro que eres mucho más que eso. ¿Qué quieres decir? Cuando me metieron la cabeza bajo el agua, recé a los dioses. Y cuando la han sacado, tú estabas ahí. Es pura coincidencia. Toda Cefalonia ha oído tus plegarias, solo que yo estaba más cerca. Y resulta que luchas como Aquiles, mientras el águila de Zeus sobrevuela tu cabeza. Lo enseñé a Aquiles. Háblame de tu barco. Así que tienes un barco. Claro. No quieran los dioses que acabe en un lugar así. ¿Dónde está ahora? Gracias a ti. Sigue en el puerto de Sami, donde lo dejé. Los hados nos han juntado después de todo. Necesito un barco y una tripulación. ¡Me has salvado la vida! Los dioses se disgustarán si no te doy algo a cambio. ¿Eso es un sí? ¡Cuenta conmigo! Con mi barco y con mi tripulación. Está claro que no eres de aquí. ¡Dioses no! Y estoy agradecido por ello. Venga, vamos a ver la Adrastea. ¡Qué majo! Me ha caído bien. Toma. Y de repente con capucha. Así somos nosotros. A ver. Ya tenemos barco. ¿Dónde está Jamelgo? Siempre vienes de la playa, tío. ¿Qué sale? ¿Debajo del mar? ¿No serás un pez que se transforma en caballo? Vale, pues vamos a por nuestro barquito, que ya es hora de salir de aquí. Vamos a ir a hablar con Sami. La playa, qué locura. ¿Por qué paras no de correr? Quiero que me vean aquí. ¿Aquí dónde? ¿Aquí? ¿Qué es esto? No sé, ni Dios. ¿No quieres que te vean aquí si no hay ni Dios? Nos habremos matado ya todos. Venga, sigue para adelante, sigue, va, va, va. Sigue corriendo por la playa. Si ibas muy bien. Ahí, así, esa es la buena, esa es la buena. Vamos, mira qué barquito. Pues mola de barco, ¿eh? ¡Ay, salto de valla! ¡Vamos, Fobos! Que tienes que estar bien entrenado. Venga, tenemos por
aquí. Vamos. Sube por aquí. Vamos por los tejados, Fobos. Venga, que te voy a enseñar parkour. ¡Vamos! Vale, Fobos. Vale. Estoy aprendiendo a saltar del caballo todo rápido. Venga, a ver, ¿qué pasa, crack? En cuanto tú nos digas, capitana. ¡Espera! ¿Qué pasa, Phoebe? ¿Qué pasa? Espérame, Cassandra. ¡Ya he hecho el equipaje! ¿Qué dices? ¿Quieres venirte, no? Si tú te vas, yo me voy. No eres bastante mayor. No puedo estar cuidando de ti todo el tiempo. Sé cuidar de mí yo solita. No necesito ayuda. Pues ya está, quédate aquí. Vive tu vida. Aunque eso fuera verdad, no es tu momento. Pero no te daré problemas. Prometido. Anda, dame un abracito, si tontorrona. Si no puedo ir, llévate a Jara. ¿Jara? Mi águila mascota. Es mi amiga. Mater me la regaló. Pero ahora será tu amiga y será como si yo estuviera contigo. Ya sabes, para que te acuerdes de mí. Gracias, bebé. ¡Qué maja! A un abracito, hombre. Además, yo ya tengo a Kina para jugar, como la salvaste. Pero no la agobies. Aún estará delicada por la fiebre. Pero tienes que prometerme que nos volveremos a ver. Claro que sí, hombre. Prometido. Nos veremos muchas veces más. No te metas en líos hasta Vendré entonces. Vendré a visitarte una vez al mes. Tranquila. Vale, puedes irte. ¡Cassandra! Ya está. ¿Te vas de Cefalonia sin despedirte de tu queridísimo Marcos? Dime que no es verdad. Bueno, estás aquí. Por tanto, no es verdad. ¡Ah! ¡Chúpate esa! Adiós, Marcos. Todos estos años de camaradería. Eres insustituible. Bueno, puede que algún día necesite a otro ayudante, pero no será fácil. Vamos, dame un abrazote. Ni de coña. Bueno, pero es que nos salvó la vida. Venga, va, por salvarme la vida, te lo mereces. Vamos, ven aquí. Sí, abrázame. Oh, siempre te echaré de menos, Cassandra. Gracias, Marcos. Yo también. En el fondo es como un padre. ¿Y qué te para el futuro a ti? Vino, por supuesto. Aunque nunca sabes cuándo se van a secar las cepas. Siempre estoy listo para otra aventura. Hablando de aventuras, tengo un trabajo para ti, querida Phoebe. ¿Una aventura? ¡Sí! Ya está siguiendo tus pasos, ¿no es verdad, amiga mía? ¡Ale! ¡Cuidaos! ¡No te fíes de Marcus! ¿Lista para zarpar? ¡Pues claro! ¡Vamos! Disponte a zarpar. Ya es hora de irse. Bien, las mareas no esperan a hombre ni mujer. Hora de irse. ¡Vamos! Pues nos iremos en barcazo, ¿no? Bien, ¿qué rumbo ponemos? ¿A dónde de este gran y hermoso mundo quiere ir la poderosa Cassandra? A Megáride. ¡Megáride! Pero son aguas de guerra esas. Alguien quiere la cabeza de un general. ¿De cuál? Le llaman el Lobo. ¿El Lobo? ¿Vas a matar a Nicolaos de Esparta? ¿Nicolaos de Esparta? A ver, recordemos quién es Nicolaos de Esparta, que le conocemos. ¡El oráculo ha hablado! ¡Para que no caiga Esparta, la criatura ha de caer primero! ¡No puedes permitirlo! ¡Por favor! No nos hará daño, nos ayudará, nos guiará. ¡Silencio! Esos somos nosotros de pequeño. ¡Para! ¡No lo hagas! Se supone que es nuestro hermano, ¿no?
¡Adiós, la virgen, la que liamos! ¡Paga por su deshonra! ¡Por la vida robada! ¡Mírame, ¡No es de Esparta, Nicolaos! ¡No escuches! ¡Nicolaos! ¡No escuches! ¡No! ¡No! ¡No escuches! ¡Nicolaos! ¡Madre mía, la que se lió en un momento! ¿Por qué? O sea, que por salvar al bebé, tiramos al tío, matamos... Y nuestro padre... ¿Qué decidió nuestro padre? ¡Nicolaos! ¡Para! ¡Nicolaos! ¡No! ¡Nicolaos! ¡Nicolaos, mírame! ¡Mírame, Nicolaos! ¡No! ¡No escuches! ¡Libérate del veneno! ¡Tu estirpe está manchada! ¿Pater? ¡Por Esparta! ¡Madre mía! ¡Qué decisión, loco! ¡Nos tiró, loco! Bueno, bueno, bueno. ¡Así eran ellos! O sea, que tu Llévame padre a Megaride. Vamos. No lo entiendo. De todos los lugares bajo Helios, ¿por qué arriesgarse a ir ahí? Ni te lo imaginas, loco. El lobo de Esparta... Es mi padre. ¡Vamos! ¡Qué giro! ¡Menuda trama! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vas! No sé ni qué decir, loco. ¡Menudo giro en la trama! ¡Enorme! ¡Al loro loco! Nada como la brisa del mar. ¿Siempre parece que se mueve la cubierta? ¿Mareada? Tengo la idea perfecta para que te acostumbres a la mar. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? A la torre vigía. El cíclope me daba una paliza. Sus piratas se llevaron mi cargamento. Conozco su barco y sé a dónde se dirigen. ¿Qué te parece si lo recuperamos? De acuerdo. Es una buena ocasión para ver tu barco y a tus hombres en acción. ¡Venga! ¡Una de barcos! A ver cómo han aguantado las velas. ¡Madre mía! ¡Echarse a la mar! ¡Que vamos a lo loco! ¡Asumir el mando! ¿Asumimos el mando? ¿En serio me has dejado subir el mando? Nivel 7. ¡Madre mía! Salud y daño aumentados. Antes de asumir el mando... Vamos a ver qué nos subimos. Vale, he decidido que lo de los arcos está muy bien y tal, pero no le saco buen provecho. Así que vamos a ir cambiando un poquito más a lo que es el cuerpo a cuerpo, que luego al final realmente es lo que más duro me está siendo, ¿no? A ver, no sé si meterle el veneno, ya que a su vez también tendríamos flechas de veneno. Meterme a recuperar un poquito de vida, que no nos vendría tampoco nada mal. O empezar a reventar con escudos y demás. Bueno, de momento... Las armas cuerpo a cuerpo, vale. De momento veneno, ¿vale? Y lo ponemos en el 2. Tengo que activarlo, ¿no? Ok. Se activa por lo que veo, ¿no? Las armas cuerpo a cuerpo y las flechas infligen veneno. Vale, llevamos al 2 y se envenenan. Vale, y eso requiere de abajo tacatá. Ok, vale. Pues nada, asumimos el barco. Vamos, niño, vamos. Vale, WS. Ahí lo tenemos. Un momentito, vamos a ver dónde vamos, lo primero. Vale, pues ahora sí que se me ha quedado totalmente pillado y he tenido que reiniciar esto. Bueno, vino un barco navegando. Tríncale por aquí, perfecto. El inventario que tenemos nuevo. Ya nivel 7. Así que vamos, todo esto lo puedo vender ya tranquilamente. ¡Buah! De aquí nada. 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 Y nivel 7, vale.
Vamos todo a nivel 7 de aquí, que nos han dado un talismán de honor de Dios a la caza, perfecto. Tenemos una pedazo de masa, tío, o sea, maza. Vamos a poner la maza. Vamos a darle duro con la maza un ratito. Y en las misiones, pues bueno, simplemente tenemos la de viajar a, y la de ir a por el... A por el este, a por el barquito. ¿Cómo cantan? ¿Otro? ¡Qué guapo! Tengo W para acelerar. Izquierda, derecha. ¡Venga! ¡Vamos! Vamos a aumentar la velocidad del trayecto. ¡Qué guapo el barco, ¿no? ¿Qué es lo que hay dibujado? Una especie de halcón, ¿no? Cogiendo una serpiente. Muy bien. Espera, 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 espera. Quieto, 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 quieto. ¡Qué guapo! ¡Mira los tiburones! ¡Mira los tiburones! ¡Yee-ha! Así se acostumbra uno a un barco. Descansad todos. Vale, descansad, chavales, que ahora vuelvo. ¡Uah! Ahora vengo, dadme un momento. Voy a hacer una cosa. Tengo aquí una misión. Entonces la vamos a hacer antes de irnos. A ver, sube para arriba. Esa es la buena, venga, sube, sube. Sube, sube. Hasta la nube. Ok, vamos a dejar todo hecho y listo, ¿no? Antes de lanzarnos a la aventura. Ya tengo una pata de cada color. ¿Qué te parece? Bueno, venga, vamos. 12 metros. ¿Y a ti qué te pasa en la cara, loco? Mistios, debes ayudarme. ¿Ah, sí? Si sabes lo que os conviene a ti y a tu bolsa, pararás un momento. Te escucho. Venga. Soy un exiliado de Atenas. Aunque seguro que es imposible de creer, por mi aspecto. La riqueza es peligrosa. La humildad es esencial para ti, sí. Cuando eres rico, te puedes permitir ser orgulloso. Veremos cómo te funciona eso para convencerme de lo que necesitas. Mis dracmas hablan por sí mismos. ¿Cuál es el problema? Se trata de mi hermano Orneo. Lo han capturado los bandidos. Nos atacaron nada más atracar. Debieron de oler nuestras riquezas desde tierra. Yo conseguí escapar, pero él está atrapado en una jaula en el muelle como un animal. ¿Y tú quieres que lo rescate? Tráemelo sin que le hayan tocado ni un solo pelo y te pagaré muy bien. Rescataré a tu hermano por un precio. Sí, sí, por supuesto. Los dracmas son el único idioma que entendéis los de Cefalonia. Yo no soy de Cefalonia. ¿Ves este lobo? Uf, estos son ataques pesados, pesados, con la maza. ¡Madre mía, niño! Vale, vamos a ver. Entonces tengo que ir ahí abajo, ¿no? Y rescatarle. Vamos a ir con la maza. A lo loco. Soy un... Ah, tranquilo, se me envía tu hermano. Le he reventado desde pero aquí. ¿Cómo osan ponerme sus sucias manos encima? Venga, ya era cuando aparecen los bandidos, ¿no? Toma un dracma por tus desvelos. Aunque podrías haber llegado antes. Me envía tu hermano. Ah, sabía que me rescataría. Oh, mira qué rápido se ha buscado una lacaya. Seamos claros, soy yo quien te rescata. Y si no fuera por el dinero que me prometió tu hermano, te echaría los cerdos. Vamos, no te alejes y cierra el pico. Venga, vamos. ¿Te ha quedado claro, no? Que te reviento, te he dicho. Venga, la última misión, rapidito, va, que tengo que irme en barco. El barco es el mío, ¿sabéis? Orneo, reunidos al fin. No sé de dónde sacas a estos rufianes, hermano, pero sí que hacen bien su trabajo. Me conmovéis, pero me debes unos dracmas.
No creas que no te he visto saquear uno de mis cofres. Considéralo una tasa por tu orgullo, Malaka. Venga, te ha traído hasta mí, Orneo. Que se vaya. Lo más rápido posible. Ve, siempre estoy dispuesto a reventarte la cabeza. Mira, ¿ves? Tu hermano se va tranquilamente unos pasitos para atrás. Yo saco mi maza y te reviento. Vas a pagar con sangre. ¡Hasta luego, pringaos! ¡Que me espera un barco! La maza es muy pesada, además. ¡Adiós! Media vida, más de media vida. Menudo pringao. Venga. ¡Vamos! Esa es la buena, esa es la buena. Chavales, esperadme que ya llego. Qué bonito es el agua, ¿no? Venga, vamos a ver qué barco tenemos que reventar para conseguir el dinerapio. ¡Venga, y al abordaje! ¡Piratilla a la vista! Quita de medio, payasos. Que son muy chunga. Vale. Ok. Bien, entonces ahora, a ver, nos vamos a... ¿Ya está? ¿Ya me dejáis irme de aquí? Sí, qué grandes sois. Venga. Girar el barco, girar, girar, girar. Para darle duro. Cuidado con el tiburón. ¿Le vamos al tiburón por en medio? ¿He atropellado un tiburón? No aparece, pero bueno, le he atropellado. Mira qué olaca, mira qué olaca. ¡Wow! Vale, o sea que esto es un sprint. Vale. Y así vamos a velocidad de trayecto. Guay, no se cansa. Mira los delfines cómo van con nosotros. Ok. Mira los delfines cómo saltan. Ojo, ah, vale. ¡Madre mía, chaval! Esa es la buena, esa es la buena. Que se mantengan así. A ver. ¡Ay, ay, 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 ay! Buena, esa es la buena. Chaval, como nos dan, ¿no? Venga, vamos. Y nosotros también, ahora de este lado. Esa es la buena, esa es la buena. Les tenemos, les tenemos. ¿Han fallado? ¿Cómo que no? Y ahora en cuanto suba la ola. ¡Ay! Ojo, he fallado. Vale, vale, a por ellos, a por ellos. ¡Hija! Apartámoslos por la mitad. Tenemos el cargamento. Esos piratas. Los mares son más peligrosos ahora que Esparta y Atenas están enfrentadas. Necesitamos reclutas para la tripulación. Sé por dónde empezar. El mejor arquero que conozco sería muy valioso. ¿Cuándo podemos verlo? Bueno, me vas a tener que convencer. ¿A qué te refieres? Haz que suba a bordo y yo hablaré con él. Unos dracmas nos lo pondrán todo más fácil. Así que debo dejarlo inconsciente. No, no. Bueno, quizás puedas hacer que se calme un poco. Luego súbelo al barco para que yo hable con él. Todo saldrá bien, te lo prometo. Bueno. Vale. Si partes un barco por la mitad, tu barco recuperará algo de salud. Tendrás más recursos que si simplemente lo hundes. Vale, pues ya está. Sin más, ¿no? Bueno, vamos a investigar nuestro barco, ¿no? ¿Cómo andan, loco?
interactuar. Recompensa por unos barcos mercantiles. Supongo que pondrá mercantes. Los mercaderes traen artículos de contrabando y se los llevan. Y se llevan esclavos. Financian a los piratas y comercian con los bandos de guerra. Úndelos a todos. Venga, perfecto. Ah, esto es una misión de tiempo. Vale. Los barcos mercantes, vamos a ver. Vamos a ver, que esto ya empieza a ser la cocha muy, muy divichecha. Vamos a ver. Tenemos aquí que se busca personal. Vale, tenemos aquí por un lado el buscamos personal. Y lo de los barcos mercantes. Allí, ¿no? Venga. Destruye 5 barcos mercantes. Vamos a hacer una pequeña práctica. ¡Ahí estamos! ¡Ojo! ¿Eso qué es? Saquear. Vale. Los secretos de los mares. A ver, ¿estoy yendo? ¿Hacia dónde estoy yendo, loco? Se busca personal. Estoy yendo hacia se busca personal. Pero yo entiendo que los mercantes son estos, ¿no? Estos que van y vienen. Se supone que son estos. Voy a probar a destrozar a uno de estos, ¿vale? Madre mía. Uy, todo loco. ¡Que os voy a destrozar a todos! ¿Tú eres un barco mercante? Te lo digo porque no pienso frenar, lo sabes, ¿no? ¡Oh! 1 de 5, perfecto. Gira. ¡Preparad los remos! ¡Venga, vamos! ¡Es un barco civil! Vamos, 2 de 5, será civil. Pero lo necesitamos. Venga, pues ya llevamos 2 de 5. Vamos a la misión principal. Vale, ya sabiendo que son esos, vamos a la misión principal. Esa es la buena. Vale, sin más. Que los mercaderes me teman. Ha llegado un nuevo pirata. Bueno, ni tan mal, 2 de 5. Ojo, que vamos a por el tercero, espera. De frente. Mira. 3, 4. Como aparezca uno más, hemos triunfado. 95 de experiencia, desbloqueando mapas. Así somos. Vamos. Vamos. Esto es como jugar a los bolos. Voy con la bola y le reviento. Madre mía. Que me busquen. Sí, sí, pero me falta uno. Que me van a dar un premio. Venga, sigamos. Ahora me buscan cazar recompensa por reventar barcos, ¿no? Me parece estupendo. Me lo merezco. Llego allá arriba. ¿Dónde están los piratas? Que me los como. Ahora paro ahí. Dame un momento. En un momento. Espera. En un momento. A ver. Vamos, vamos. Que me lo voy a llevar puesto. No, al frente no. En el lateral. Venga. Reviéntalo. Vale, ya tenemos la misión completa. Vale, eso sí, nos hemos puesto precio a nuestra cabeza, pero ha merecido la pena. Menudo divertimento. ¡Ah!
Vale, vamos a ir a la misión principal. Dios, cómo reviento barcos, ¿eh? Soy la nueva pirata Cassandra. Quieto, 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 quieto. Madre mía, madre mía, madre mía. Pero frena, frena, frena. Verá el objetivo. Claro que sí, mira. Vamos a ver todo lo que hay. El barco. Otro barco. Acantilado. Campamento de bandidos olvidado. Vamos a echar un vistazo por aquí. Que con el árbol parece que no se vea nada. Mira, es. Ahí como les marco. Como les marco, Ok. ¿Y qué es lo que tengo que hacer aquí? Vale, tengo que ir a por el tío ese, noquearle y subirle a bordo, ¿vale? ¿Qué hacer si tu cabeza tiene precio? Un promotor le ha puesto precio a tu cabeza porque ha realizado actos ilícitos, como matar a civiles o militares o robar o hundir barcos. Perfecto. Para eliminar esta recompensa puedes usar la acción pagar las recompensas en el mapa. Pagar a cada promotor, matar a los promotores o no llamar la atención hasta que las recompensas desaparezcan. Vale. Ah, mira, aquí te pone pagar la recompensa 155, que de momento ahí la dejamos. Quieto, quieto. Quieto. ¡Oh! Roba un tesoro. Venga, vamos a por el tesoro. Vamos a por el tipo. Vale, el tipo está ahí. El tesoro está ahí abajo. Venga, vamos a meternos por aquí. Vamos a ir primero a por el tesoro. Mira, este no lo tengo marcado, ¿eh? ¿Desde aquí no puedo pillarlo? Vale, a ver, tengo uno, dos y aquel tres. Si me pongo aquí, se supone que aquí estoy oculto, ¿no? ¿Y le sirvo? Ven aquí, crack. Ven, un poquito más cerca. Vale. He escuchado. Ven, ven aquí. Te vas a flipar. Venga, ahí lo tienes. Esa es la buena, esa es la buena. Nos llevamos todo esto de aquí. Este ni se coja, está a lo suyo, con lo cual ya solo nos queda el de arriba, ¿no? Venga, vamos por ahí. Llevamos todo esto. Armas. Flechas. Vale, ¿dónde está el crack? Aquí. Vale, reclutar lugartenientes. Recluta gente por el mundo para contratarlos como lugartenientes en tu barco. Usa las habilidades que noqueen al mismo para calmarlo, al enemigo para calmarlo antes de pedirle que se una a tu tripulación. La es noquear. Haz reclutar. Navega a mi lado y deja atrás esta vida. Será muy valioso para la tripulación. Vale, Y para abrir el menú del barco. Ok. Asignar lugarteniente. Madre mía, tenemos que mejorar el barco y todo a lo loco. Vale, contrata y asigna lugartenientes en tu barco para obtener distintos beneficios. Una vez asignados, también se unirán a tu pelotón de abordaje. Cuando no estés en el Adrasta, llámalos con la habilidad llamada de armas para que te acompañen. Para que combatan. Vale, 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 vale. ¡Qué de cosas, qué de cosas! A ver. Mucha madera, mucha piel y mucho oro para mejorar.
Mejorar los braseros. Vale. Flechas, mejorar las flechas, el espolón, las jabalinas, el casco, los remos resistentes y la defensa de la tripulación. Vale, o sea que tenemos que mejorar nuestro barco, ¿vale? Nuestro barco es como nuestra casa. Lugarteniente, pues aquí le tenemos. Afemio. Contratar. Venga, contratamos. Despedir a los asignados. Pero no se supone que... Bueno, claro, ha dicho que se viene conmigo. Venga, pues le contratamos. Coste 110, para toda la vida. Ahí le tenemos. Vale, luego tenemos aquí esto por un lado, esto por otro, que son los aspectos, ¿no? Eso es. Vale. De momento lo vamos a dejar tal cual. Vamos a volver a hablar con nuestro capitán de barco. Venga. Ya tenemos un lugarteniente. Vamos, arriba. A ver. Ya estoy aquí, crack. Lo tengo. Mámelo un poco, te da. Será muy valioso para la tripulación. ¿Bastará con él? No te preocupes. Ya tendremos muchas ocasiones de ir reclutando a más personas. Algo me dice que las vamos a necesitar. Deberíamos poner rumbo a Megaride. Vale, pues ya tenemos un nuevo miembro de la tripulación. Ahí le tenemos abajo hablando con ellos. Así que yo creo que aquí con nuestro barco lo vamos a dejar. Suficiente por ahí, yo creo que sí, que está bastante bien la cosa. Así que espero que os haya gustado. Y en el siguiente episodio, Megaride. Adiós.